Listo, chicos. El día de hoy nos toca una hora, por lo tanto, vamos a hacer simplemente teoría y unos cuantos ejercicios. La siguiente hora, que va a ser el día viernes, va a ser su práctica. ¿Está bien? Los ejercicios que sobren va a ser su práctica. ¿Bien? Por si acaso. Entonces, comencemos. Profesor, este tema ya hemos hecho, pues, ¿no? Ya hicimos sistema sexagesimal. Ya hicimos sistema centesimal. Ya hicimos sistema radial. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la unión. Vamos a hablar ahora de los tres juntos. ¿Saben? Los conceptos ya no los voy a repetir porque ya se explicaron en clases pasadas. Ya sabemos que una vuelta vale 360 grados sexagesimales, o que una vuelta vale 400 grados centesimales, o que una vuelta vale 2 pi radianes. Eso ya no se va a repetir mucho porque ya se sabe. ¿Es así? Acá está. Acá está. Y por último, acá está. Profesor, ahora. En los anteriores casos, ya sabemos esto, ¿no? El sistema francés, el internacional, ¿no? Listo, el sistema inglés. Vayamos acá de frente. Mira, una vuelta es igual a qué. Esto es equivalente, esto significa que es equivalente, o sea que es igual. ¿Es igual a quién? A 360 grados, igual a 400 grados centesimales y a 2 pi radianes. O sea, profesor, ¿esto puede igualarlo? Sí, lo puedes igualar, solo que están en distintos sistemas. Sí, pero vas a encontrar una relación. Eso va a ser el tema del día de hoy, que va a haber una relación. Ahora, dicen, no olvidemos nuestro método para la conversión de un sistema a otro. Unidad que quiero entre unidad que no quiero, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando pasaban 20 grados, yo les decía, pasen 20 grados a centesimales, a ver. Ah, ustedes multiplicaban por 9 grados arriba, no digo, por 10G arriba y 9 grados abajo. ¿No es así? ¿Por qué? Porque abajo está lo que no quieres, pues, o sea, lo que vas a simplificar. Grado con grado se va. 20 por 10, multiplicas, te queda 200 G entre 1. ¿No es así? Después, pues, se dice eso, ¿no? Unidad que no quiero. Y arriba va lo unidad que quiero. ¿Saben? Eso ya sabemos. Ahora, vamos a aprender un poquito más profundo de lo que vimos la vez pasada. Vamos a hacer ejercicios combinados. ¿Saben? Como les dije. El día de hoy vamos a hacer como un breve repaso de lo que se ha aprendido en las anteriores clases. ¿Está bien? Nada más. El día de hoy no vamos a hacer otra cosa más. Por eso les dije, si no han repasado de la clase pasada y la semana pasada, no van a entender, pero espero que se entiendan. ¿Está bien? Y vuelvan a ver los videos, repasen esos videos porque les van a ayudar. Sigamos. Primero, la votación, ¿no? Como siempre. A ver, chicos, las votaciones. ¿Pares o impares? Ustedes tienen el material, así es que no es necesario estar mostrándole todo. Díganme, ¿pares o pares? ¿Cuál voy a hacer yo? Ustedes elijan, ¿pares o impares? Hagan su votación, por favor. Tienen 30 segundos. Ya saben que lo que sobre va a ser su práctica, ¿eso sí? Mira, ustedes son el único salón que tienen esa ventaja, que su práctica ustedes la tienen 2 días, o sea, el jueves y el viernes, ¿no? Y el viernes la entrega. Son el único salón que tiene esa ventaja. No hay otro salón que se divida su práctica en 2 días distintos. Listo. A ver, vamos a ver. Vamos a contar. Solamente una vez se vota, por si acaso. Vamos a ver. Impar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pues ya ganó impares, ¿no? Ahora, acá hay algo un poco extraño. No, sí. Listo. Entonces, los impares ganan, entonces voy a hacer los impares. Yo voy a hacer la 1, la 3, la 5 y la 7. ¿Está bien? La 7 está al otro lado. Acá está la 7. ¿Está bien? Ustedes van a hacer la 2, la 4, la 6 y la 8. ¿Para cuándo? Tienen para hacerlo hasta el viernes. ¿Saben? Tienen para hacerlo hasta el viernes. Veamos, problema número 1. ¿Qué me dicen? Calcular el valor de la expresión h. Me dicen que h es igual a 50 grados centesimales más 25 grados, entre pi entre 36 radianes más 5 grados. Profesor, antes habíamos visto transformaciones, pero ¿cómo trabajo de esta manera? Fácil. ¿Recuerdas que en transformaciones lo tenías que llevar a un mismo sistema? Acá igualito. Todo lleva a un mismo sistema. Por conveniencia, usualmente se lleva a grados sexagesimales. Entonces vamos a empezar con la transformación. Por ejemplo, 50G. Para transformar los grados sexagesimales, ¿cómo sería? 50G por
9 grados arriba entre 10G, ¿no? Esa parte ya no voy a explicar por qué, porque ya se sabe. Entonces, hacemos la transformación en los sexagesimales, y decimos se va a grados, centesimales, G. 0 también se va, 0 también se va. ¿Qué me queda arriba? 5 por 9, 45. Y abajo, 1. 45 entre 1, 45 grados. Lo transformé, pues son 50G a 45 grados, sí. Ahora, pero falta, pues. ¿Quién falta? Falta el pi entre 36. El pi entre 36 también lo tengo que transformar. O sea, esto es en radianes, ¿no? Lo transformo a grados. Yo les había enseñado que esto se puede hacer de una manera directa. ¿Por qué? Porque yo sé que pi radianes vale 180 grados. Eso sí. Eso también ya se vio. Entre 36. Profesor, ¿cuánto es 180 entre 36? 5. 5 grados. Listo. Esa sería la transforma. Ratito, chicos. Listo, chicos, disculpen. Entonces, eso sería la transformación. ¿Está bien? 5 grados. Entonces, profesor, ¿y luego qué hago? Lo reemplazo. Pongo el H. Sería igual a quién. A esta expresión. H sería igual a 50G, que sería 45 grados. Más, estoy reemplazando, más que 25 grados. Entre, esto de acá es 5 grados, profe. Lo pones, 5 grados. Más 5 grados. Nada más, profesor, nada más. Luego simplemente, como están en los mismos sistemas, se pueden sumar, ¿no? 45 grados más 25 grados sería 70 grados. Abajo 5 más 5, 10, profe, 10 grados. Pues eso se divide, ¿no? Los grados. Entonces se van. ¿Se va? Se va. 70 entre 10, profe. 100. Sencilla, ¿no sé, chicos? ¿Sí? Sencilla. Si hay alguna duda, pueden hacerla. Pero claro, de las conversiones ya no me hagan esas dudas, ¿no? Profe, le puse una pregunta. Sí, dime, dime. ¿Cómo sacó a ese 9 de ahí? Ah, ¿cuál? ¿Este de acá? 50 por 9 es lo que quiero saber. ¿Yo qué les dije? ¿Han repasado las clases pasadas o no? Ya ves. Pues yo les dije, esta clase es la fusión de la clase de la antesemana pasada con la semana pasada. Lo sacó del 36, ¿verdad? No. Okay. A ver. Miren, chicos, voy a explicar una vez más. Una vez más, y espero que se entienda, porque esto ya se hizo. ¿Sabes? No puedo estar repitiendo lo mismo siempre, ¿eh? Porque todos los problemas van a ser así, así que espero que lo entiendan. En todo caso, lo voy a volver a explicar, pero igual tienen que ir a ver los videos. Si veo que no ven los videos, voy a hacer más complicada la clase, por si acaso, y ni siquiera voy a explicar. Porque si yo no veo interés en ustedes, ya les dije, si no veo el interés por repasar, por aprender, así de esta manera, por ejemplo, me doy cuenta que saben o no saben. O de que ven los videos o no ven los videos. ¿Está bien? Van a haber semanas de repaso también, por si acaso. Va a haber una semana de repaso donde yo voy a dejarles que ustedes hagan los ejercicios. ¿Está bien? Y luego yo les voy a mandar la solución, claramente, ¿no? Pero ahí se van a ver, ahí se va a ver quiénes saben y quiénes no saben, o quiénes han entendido o quiénes no han entendido. Está en su planificador en la semana 1. Ahí dice planificador de matemática 2. Entren ahí, cada semana está con los temas. Y donde diga repaso, prepárate para ese día. ¿Está bien? Estoy avisando. El planificador está desde la semana 1, así es que no hay excusas. Bueno, vamos a ver otra vez. Profesor, yo sé que grados sexagesimales se expresa con una bolita, que grados centesimales se expresa con un G, y que grado radial, o sea, el sistema radial, se especifica con un rad, ¿no? De radian. Ya, hasta ahí todo bien. En la primera clase, profesor, usted nos enseñó cómo transformar de grados sexagesimales a grados centesimales. Usted nos enseñó eso. ¿Cómo se hacía, profesor? Fácil. Usted nos dijo, por ejemplo, si yo quiero pasar 30 grados a los grados centesimales, o 90 mejor, 90 grados a los grados centesimales, o sea, convertirlo en una G, entonces usted dijo, se multiplica arriba, ¿por cuánto?
Y es Bien. que... Y abajo 9. Muy bien. Sí, multiplica por eje. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué, de dónde salía esto? Porque se había demostrado que una vuelta era igual a ¿qué? A 360 grados. Profesor, pero una vuelta también valía 400 grados centesimales. ¿No es así? O sea, 400G. Esto es igual a una vuelta. Y yo lo demostré en clase, en la primera clase. ¿Qué cosa? Que esta igualdad se podía simplificar. ¿De qué manera? Se lo volviendo a explicar, ¿eh? Miren, 360 por un grado. ¿Eso qué es igual? A 400 por un G. Miren, ¿eh? Ahora, esa es una forma. Ahora, pero miren esto, la otra. Esto es igual a quién también. A 90, o bueno, mejor lo pone así, 40 por 9 grados. ¿No es así? Y esto es igual a 40 por 10G. O sea, yo lo puedo transformar como yo quiera hacer, ¿no? Como yo quisiera que sea la multiplicación. Pero por eso 40, 40 se multiplica, entonces lo simplifico. Pues. Entonces, ¿qué me queda? En 9 grados, ¿qué deduzco? Que 9 grados es igual a 10G. Ah, ya, profesor. Entonces, si el 10G lo pasara a dividir, profesor, ¿qué me queda? 9 grados entre 10G. Pero 9 grados entre 10G, ¿qué sería igual? A 1. ¿No? En el otro caso lo mismo. 10G entre 9 grados, ¿no? Si esto pasara a dividir, también es igual a 1. O sea, este 1 puede ser igual a estas dos formas. Y yo lo puedo usar el 1 de la forma que yo crea. A ver, pues, o sea, está diciendo que esta igualdad del 1 se hace así, ¿sí? ¿Cómo usted lo puede demostrar? Por ejemplo, yo le decía, 90 grados lo quiero transformar a grados centesimales. ¿Es así? Entonces, ¿qué digo? 90 grados va a ser igual a ¿qué? A 90 grados por 1. ¿Es así? 90 grados por 1. Pero mi objetivo es que yo pase a centesimales, o sea, que se vuelva un G. Entonces, si yo quiero que se vuelva un G, tengo que usar el de acá. ¿Por qué? Porque 90 grados, si lo multiplico por... El 1 lo voy a reemplazar con este, ¿eh? Con el 10G arriba. El 9 grados abajo. De tal manera de que los grados se eliminen, porque se están dividiendo, ¿no? Grado con grado se van. ¿Ya ves? De ahí nace. Novena, novena. Me queda 10, ¿no? 10 abajo y 1 abajo. 10 por 10, profesor. 100. 100G. De ahí nace la transformación de los grados a los grados centesimales. Eso se hizo en la primera clase, o sea, de la semana 2. ¿Está bien? Estoy volviendo a repetir, ¿eh? Así es que voy a volver a ver el video de la semana 2, a ver si la están volviendo a ver. Miren, ¿eh? En todo caso, ustedes saben que yo también puedo bajar nota, por si acaso, ¿eh? O sea, no es que ya les entregué la nota y ya está, no. Se les puede bajar nota también. Si es que, o sea, porque yo veo que no saben, ¿no? O sea, que ni siquiera repasan. Entonces, tengan cuidado. Por último, profesor, ¿cómo se transformaba de grados a radianes? ¿No? Por ejemplo, profesor, yo tengo 20 grados, ¿no? Quiero pasarlo a radianes. ¿Yo qué les dije? ¿No? ¿O qué sabemos? Que una vuelta vale 2 pi radianes, ¿no? Una vuelta vale 2 pi radianes. Eso se hizo la semana pasada. Y que una vuelta vale 360 grados. Entonces, ¿sí? Entonces yo digo, profe, la mitad, me queda que pi radianes es igual a 180 grados. Ahora, ¿qué pasaría si este 180 lo paso a dividir? Tendría pi radianes entre 180 grados. ¿Ya? ¿Qué sería igual a? Que sería igual a 1 en ese caso. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora. Entonces yo digo, ¿pi radianes es igual a pi radianes entre 180 grados es igual a 1? Sí. Entonces yo puedo decir 20 grados es igual a 20 grados por 1. Entonces el 1 lo puedo reemplazar, ¿no? Digo, el 1 vale, ya, pues lo reemplazo. Acorde a lo que yo quiera transformar, claramente. Si yo lo quiero transformar a radianes, esta sería la forma. ¿Por qué? Porque se divide entre 180 grados. De tal manera que digo, grados con grados se van. 0 con 0. Se va la mitad, 1, la mitad, 9. 1 por pi, pi. Pi entre 9 radianes. O sea, profesor, 20 grados es igual a pi entre 9 radianes. Sí.
Ahora, la forma en la que yo estoy enseñando ahora, o sea, ni siquiera es que recién lo estoy enseñando, sino de la forma que estoy haciendo para hacer las conversiones al revés, ¿no? Ya no es la misma, sino a mí me están dando acá en radianes y yo lo tengo que transformar ¿a qué? A grados hexadecimales. Profesor, ¿cuánto valía pi radianes? 180. Ahí está, pi radianes valía 180, lo estoy reemplazando. Entre 36. ¿Cuánto sería 180 entre 36? 5 grados. En el otro caso lo mismo. Profesor, este 50G es 50G por 1. Ah, ese 1 lo ha transformado en 9 grados entre 10G. Sí, ya les expliqué por qué. El G con G se simplifica, 0 con 0 se va, al revés te queda 5 por 9, 45 grados. Profesor, ¿por qué lo está transformando los dos a grados? Porque el 25 está en grados y este 5 está en grados. Entonces yo necesito que esté en el mismo sistema. Eso también les expliqué la semana pasada y la antesemana pasada. ¿Yo puedo sumar kilómetros con metros? No. Si yo quiero sumarlos, los kilómetros tengo que pasarlo a metros para poder sumar metros con metros. Entonces, lo mismo acá. Eso está en grados centésimales. Yo no puedo sumar 50G más 25 grados y decir, ah, esto es 75, profesor. No, eso está mal. Porque no están en el mismo sistema. De la misma manera acá, radianes con sexagesimales tampoco no se pueden sumar. Entonces, ¿qué hago? Lo transformo al mismo sistema. Eso es lo que hice, lo transformé. Ahora sí lo puedo sumar. 45 más 25, 70 grados. Abajo 5 más 5, 10 grados. Grados con grados, a ver si se simplifican. 70 entre 10, sí. Listo. ¿Saben, chicos? Si fuera la primera vez que les estoy enseñando, lo entendería y lo comprendería. Pero como estamos ya en la tercera clase, o sea, semana 4 en sí, pero es la tercera clase que estamos en una clase, entonces tienen que repasar, ¿está bien? Hay cositas que simplemente las puedo volver a decir un ratito, pero se dan cuenta que me he demorado mucho tiempo explicando. ¿Está bien? Ya está bien, Salomé. Muchas gracias por avisar. Muchas gracias por avisar. ¿Está bien, chicos? Así es que voy a estar monitoreando si están viendo o no están viendo los videos. ¿Está bien? Ahora sí voy a monitorear un poco más estricto con ustedes, porque veo que hay problemas. ¿Eh? Sigamos. Problema número 2 es muy parecido. Es muy parecido, igualito. Si es que el 2 es para ustedes. Problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3? A ver, H es igual a 110G más 1 grado entre piquito radianes más 14 grados. Igualito que el problema 1. Profesor, eso está en grados, esto está en grados hexadecimales, en grados centesimales. Grados y radianes. Ya ve, profe, páselo a un sistema, a grados. Entonces lo pasamos a grados. Decimos 110G, si lo quiero pasar a grados. ¿Cómo sería? 110G por 9 grados entre 10G. ¿Por qué? Porque yo quiero que el G se vaya. ¿Listo? G con G se va. 0 con 0 se va. ¿Qué me queda arriba? Me queda 11 por 99. 99 grados. O sea, profesor, ¿110G vale 99 grados? Sí. Siguiente. En el otro caso. Pi quinto radianes. Lo mismo, profe, se parece mucho al caso pasado. Usted dijo que pi radianes, ¿cuánto vale? 180 grados, profesor. Entonces lo reemplaza de frente, ¿no? Claro, pi radianes 180 grados, lo reemplazo. 180 grados sobre 5. ¿Cuánto es eso? 36. 36 grados. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ya lo transformó. Claro, ¿ahora qué queda? Reemplaza. Reemplaza. Voy a traer mi regla por acá. ¿Listo? Entonces sería 110G, 99 grados. ¿Sí? Más un grado. ¿Sí? Sobre piquito radiante, pues eso valía 36. Más 14. ¿Listo? Entonces digo, ¿cuánto es 99 grados más 1 grado? 100. 100 grados. ¿Está bien? Listo. Entre 36 más 14, 50. 50 grados. Ya me profe, esto está en el mismo sistema, ¿no es así? Grados con grados se van. Pero esos 100 entre 50, ¿cuánto es? Sería 100 grados. ¿Está bien?
Listo. Es lo mismo, ¿no? Se dan cuenta, o sea, no es complicado. Lo único que tienen que hacer, ¿qué cosa es? Llevarlo todo al mismo sistema para poder trabajar, ¿no? La idea de este tema no es volver a explicar, sino resolver ya de frente. Si se dan cuenta, son puros ejercicios y no hay casi nada de teoría. ¿Está bien? Ahora, pasemos al problema número 5. Pero antes marquemos la clave, la B. Sería la B. ¿Saben, chicos? Vean los videos, por favor. Vean los videos que se dejan en clase. ¿Está bien? Que eso también va a influenciar en su calificación de sus tareas, ¿no? Y también de sus prácticas. Eso sí. Listo. Problema número 5. A ver, profesor. Sabiendo que pi 18 radianes es igual a 3n más 1 grados, y también sabiendo que pi entre n más 2 radianes es igual a 7m más 5g, calcular p, me dicen, ¿no? Esta expresión de acá. Pero eso se ve difícil. No te preocupes. El pi entre 18 radianes, ¿qué tengo que hacer para comenzar? Transformarlo a grados. A grados. ¿Por qué? Porque veo que al otro lado está en grados, entonces tengo que igualarlo en el mismo sistema. Entonces, el primer paso es decir, a ver, a ver, a ver. El primer paso es darle forma a esta expresión. Pi 18 radianes, profesor, es igual a. Bien, profesor, dijo que pi radianes es 180 grados. Entonces, póngala ahí. Entre 18. ¿Cuánto es 180 grados entre 18? A ver, vamos a ver si están atentos. ¿Cuánto? 10. 10 grados, ¿sí? O sea, profesor, ¿esto de acá va a ser igual a 10 grados? Claro. Mira, entonces se forma una ecuación, que es muy parecida a la que hemos hecho en la clase la semana pasada, ¿no? Que sería así. 3n más 10, bueno, más 1 grados. ¿A qué va a ser igual? A 10 grados, ¿no? Porque es su equivalente. Ahí está, profesor, pues está en grados. Se van, pues. Como están en grados, ahora sí puedo decir, ¿qué cosa? Puedo igualar lo que está dentro. O sea, 3n más 1 va a ser igual a 3n más 1 va a ser igual a 10. Entonces lo pongo ahí y digo, el 1 está sumando, pasa a restar de frente, ¿no? 10 menos 1, 9. Por eso el 3 está multiplicando, pasa a dividir. 9 entre 3, 3. Listo. Por eso n vale 3. Claro, ya hallé cuánto vale. Ya hallé cuánto vale. ¿Está bien? Listo. Ahora, para el siguiente caso, si te das cuenta, acá te dicen pi entre n más 2 radianes. Ah, profe, o sea, necesitaba el valor de n, ¿no? O sea, si no sabía cuánto era n, no podía resolver esto. Claro que no. Entonces reemplacemos. Como ya sé que n vale 3, digo, ¿cuánto es 3 más 2? Sería 5, ¿no es así? 3 más 2 radianes. O sea, eso sería pi entre 5 radianes. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Pi entre 5 radianes. Lo estoy reemplazando. Ahora, profesor, pero yo veo que esto está en grados centesimales. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser que esta expresión lo vamos a pasar a grados. ¿Está bien? Primero hay que pasarlo a grados. Y luego de pasarlo a grados, lo vamos a pasar a grados centesimales. A grados centesimales. Profesor, ¿cuánto es 180 grados entre 5? 30. O sea, profesor, pi quinto radianes es de 36 grados. Claro. Pero yo lo quiero en grados centesimales. Entonces, si yo quiero los grados centesimales, ¿qué hago? Lo transformo. A ver, vamos a preguntar. ¿Quién tiene que ir arriba y quién tiene que ir abajo? A ver, vamos a preguntar a alguien, si sabe. A ver, a Pedro, tú el que preguntaste antes. ¿Sabe? Sí, profe. ¿Quién va arriba? ¿Y quién va abajo? Arriba va el 10. ¿10 qué? ¿El 10? 10 radiales. ¿Cómo No. se llama? Centesimales, grados centesimales. Centesimales. Y ¿Y abajo? abajo va el 9. ¿9 qué? 9. Grados sexagesimales, ¿no? Sexagesimales. Muy bien, listo. ¿Está bien? Al menos entendió lo que se estuvo diciendo, ¿no? Yo no dudo que no sepan, chicos. O sea, yo dudo de que no repasen. Como se han dado cuenta, si no repasan, se olvidan, ¿no? Por eso les digo, vean los videos, vuelvan a verlos, vuelvan a ver. O vean los PDFs. ¿Está bien? Pero ¿cuál es lo que, cómo yo puedo darme cuenta que saben o no, o que están leyendo o no? Viendo los videos. ¿Está bien? Ese es lo único que puede ser porque es virtual, ¿no? No estamos en presencial, lamentablemente. ¿Está bien? Listo. Entonces, grados con grados se va. Y yo digo, novena, novena. Novena 1, novena de 36, 36 de 9, 4. O sea, arriba me queda 4.
¿Cómo me queda entonces? 4 por 10, 40. ¿40 qué? 40G. O sea, profesor, al final esto vale 40G. Sí. Entonces reemplazamos. Entonces decimos, vamos a separar por acá. Simplemente igualamos, ¿no? 7m más 1, no, más 5, digo. 7m más 5. G va a ser igual a qué? A 40G. ¿Listo? Entonces lo igualo, profesor. Está en el mismo sistema, ¿no? Ahora sí, entonces puedo igualar lo que está dentro. 7m más 5 es igual a 40. Esta es una ecuación fácil y sencilla, ¿no es así? Entonces, ¿qué digo? En este caso, lo que voy a decir va a ser esto. Vamos a transformar. Bueno, nos vamos a pasar el 5 al otro lado. Pasamos el 5 al otro lado, restando. 40 menos 5, 30 y 35. Por eso el 7 está multiplicando, pasa dividiendo. 35 entre 7, 5. ¿M cuánto vale? 5. Profesor, ¿eso me pide? No, eso no te están pidiendo. ¿Qué te piden calcular? Te piden calcular P. ¿No es así? Entonces vamos a separarlo por acá para no confundirlo con lo que voy a hacer ahora. Como me piden calcular P, digo, ¿P a qué es igual? A M más N. A ver, vamos a ver. Vamos a reemplazarlo. P es igual a M más N, o sea, 5 más 3. Todo esto dice que está elevado a la 5 menos 3. Entonces, ¿qué digo? P es igual a 5 más 3, 8. 5 menos 3, 2. Por eso, ¿cuánto es 8 al cuadrado? A ver. A ver, Kiara, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 64. Muy bien, 64, ¿no? Esa es una pruebita para ver si están ahí, de repente están dormidos, ¿no? Ya saben que yo puedo preguntar así, ¿ah? ¿Eh? Hasta cosas simples puedo preguntar, no necesariamente algo complejo. ¿Listo? 64. Así que atentos. Y problema número 7, chicos, el problema número 7, ya para acabar. El problema número 7, ¿qué nos dice? Si K es igual a 90G más 9 grados entre 36 grados menos pi 30 radianes, además se sabe que pi entre K más 1 radianes es igual a AB 0 grados. Allá la madre. Bueno, chicos, antes de hacer este problemita, les voy a pedir que salgan del Zoom porque ese ya se me va a cortar el Zoom y vuelvan a entrar. ¿Sí? Ahorita, en 5 segundos, ¿sí? Antes de que se corte el Zoom. Así que les pido de favor que salgan y vuelvan a entrar. ¿Está bien? 7, a ver, chicos. En el problema número 7, como ya les estaba diciendo, me dan una igualdad de K. K es igual a 90G más 90 gra más 9 grados, que es entre 36 grados menos pi entre 30 radianes. A ver, ¿cómo hago esto, profesor? Fácil. Vamos a primero a hallar K. Después de hallar K, vamos a reemplazarlo acá. Y después de reemplazarlo acá, vamos a hallar A y A y B. No, no es difícil. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Ver el 90G y decir, profesor, 90G hay que pasar a grados. Pues, y el pi 30 radianes también. Entonces, rápido nomás, rápido. Ya les enseñé. Creo que hasta esto ya lo hicimos, ¿no? Profesor, si lo quiero pasar a grados, o 9 grados, entre 10G. Creo que hasta ahí es el ejemplo de esto. G con G se va, 0 con 0 se va. ¿Arriba qué te queda? 9 por 9. ¿Cuánto es 9 por 9? 81. 81 grados. Ahí está. Perdón, profesor, ¿esto acaba en 81 grados? Sí, pero falta todavía el de abajo. Pi radianes entre 30. Profesor, usted ya mucho está diciendo que pi radianes vale 30, bueno, 180 grados. Sí. Debería hacerlo de frente, ¿no? Decía el resultado. Pero lo voy a poner ahí. Ahí está. ¿Cuánto es la división? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si están atentos, a ver. A ver, Luana. ¿Cuánto es esa división, Luana? Luana Torres, a ver, vamos a ver. 6, ¿no? 6, 6 grados. 6 grados. Eso es el bien de ese granito, ¿no? 6 grados. Entonces, profesor, ya lo pasamos al mismo sistema todo. Ya reemplaza el profe, ¿por qué se demora? Vamos a reemplazarlo entonces. ¿No? Lo reemplazamos. Entonces decimos 90G es 81 grados. Lo reemplazo ahí. Más 9 grados. Sobre. Profesor, 36 grados menos pi entre 30 radianes, o sea, 6
6 grados. Ahora, como está en el mismo sistema, puedo sumar 81 más 9, sería 90, 90 grados. Abajo, 36 grados, bueno, 6 grados, sería 30 grados. A ver, vamos a preguntarle a alguien, a ver, vamos a preguntar a alguien. A ver, vamos a ver a esa gente dormida por ahí. A ver, a Kiara, a ver, a Kiara. Kiara, ¿cuánto sale K? ¿Cuánto es el valor de K? Kiara Martínez, de repente otra Kiara. Kiara Martínez, ¿cuánto vale K? ¿A cuánto Tres es? grados. Está bien, 3, ¿no? 90 grados entre 30 grados es 3. ¿Pero por qué no es grados? Porque grados con grados se dividen y se simplifican, ¿no? Entonces solamente te queda 3. Entonces, ¿cuánto vale K? K vale 3. Pues oye, ahí hay K, ya salió el resultado. No, a ti te están pidiendo que haya esa más B. Pero acá todavía está más B. Pues, entonces reemplazamos. Decimos, a ver, acá reemplazo K. Sería pi entre K más 1, o sea, 3 más 1. Ponemos acá. Ra, radianes. Listo. ¿Esto va a ser igual a quién? A B grados. ¿No? Ahora, entonces yo tengo que transformar toda esta expresión en grados. Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo haría? Primero, ¿cuánto es 3 más 1? 4. Entonces sería pi cuartos radianes. Ahora, pues si yo quiero esta expresión en grados, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformarlo. Pi grados, pi radianes es 180 grados. ¿Cuánto es 180 entre 4? 45. 45 grados. Profesor, o sea, 45 grados más aquí tiene que ser igual a este AB. ¿Qué nada más, profesor? Ahora, cuando ustedes vean esta rayita, ¿qué significa? Que es un número. ¿Saben de cuánto? De 2. De 2 cifras. Entonces, profesor, ¿cuánto vale A? A vale 4. Y B vale 5. ¿Eso me piden, profesor? No, te están pidiendo A más B. Entonces, ¿cuánto vale A más B? Sería 50, ¿no? 50. 50, ¿no? 50. Listo. Sale 9, ¿no, chicos? Sale 9. Listo. ¿Difícil? No, es simplemente conversiones. Nada más, saber hacer las conversiones. A los chicos, por ejemplo, de tercero, de secundaria, de cuarto y de quinto, a ellos, yo supongo que ya les tuvieron que haber enseñado este curso, por eso les hago problemas más difíciles. Si ustedes vean sus problemas que yo les dejo, o los problemas que hacemos, quizás les pueda asustar, ¿no? Pero ahora, si sabes hacer conversiones, hasta lo entenderías muy bien, ¿no? O sea, la idea es saber hacer conversiones. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, su práctica ya saben cuál es. La pregunta 2, 4, 6, 8. Pero claramente hoy día no va a ser, sino el día viernes. Ahora, ustedes lo bueno es que ya tienen el material a la mano, ¿no? Ya lo tienen a la mano. Entonces, la 2, la 4, la 6 y la 8 ya lo tienen, ¿no? Ya pueden ir haciéndolo de repente, ¿saben? Ya de repente pueden ir haciéndolo o teniéndolo a la mano por ahí, ¿saben? Y la tarea ya, pues ya les voy a decir cuál es su tarea el día viernes, ¿saben? El día viernes que tenemos la tarea. La tarea también ya está acá, ¿no? De repente pueden ir avanzándola, pero todavía no la hagan, todavía no la hagan. Solo hagan la 2, la 4, la 6 y la 8, que va a ser para el día viernes. Igual se les va a dar un tiempo para que puedan hacer. ¿Está bien? No hay problema. Se les va a dar un tiempo. De repente están ocupados hoy día y mañana. Entonces, el profesor está muy ocupado, no puede hacer ya. El viernes también se les va a dar solamente 25 minutos para que resuelvan los problemas. ¿Está bien? Listo, chicos. Si hay alguna duda, consulta, pueden hacerlo. Dudas, consultas por ahí. Listo, chicos. Entonces, el día viernes vamos a hablar sobre su tarea y sobre ya, pues, su práctica en este caso. Entonces, vamos a tomar asistencia. Vamos a tomar asistencia. Vamos a tomar asistencia. Tengo una duda. ¿Conocen a Adrián? ¿O Adrián, estás ahí? Porque lo he visto en todas las clases, creo, en la clase de Quito también. A ver, la práctica se puede mandar antes o después. Se puede mandar antes, pero no después, ¿no? O sea, o el viernes, ¿no? O sea, se puede mandar antes o el día viernes a la hora que tenemos clase, claramente. ¿Está bien? Hasta esa hora.
¿Sabe? Yo voy a habilitar, no se preocupen, yo voy a habilitar para la práctica. En ese aspecto, no se estén preocupando. Yo voy a habilitarlo ya en la tarde. De repente algunos ya dicen, profesor, ya quiero hacer la práctica y lo subo. Súbelo. Muy bien, me parece muy bien. ¿También se considera eso, profesor? También, porque eso me está diciendo que tiene mucho interés por el curso, ¿no? Además que sabe. ¿Sí? Como digo, todo se suma. Ahora, vean los videos de la semana pasada y de la antesemana pasada. Ya les hablé desde el comienzo. No quiero volver a repetir otra vez, porque cuando hagamos los ejercicios de repaso, yo ya no voy a estar explicando cómo era la conversión de esto a esto. No, de frente. ¿Saben? De frente, por si acaso. Están advertidos, chicos, están advertidos, ¿no? Ni siquiera que sean advertidos, o sea, algo así, no lo vean nada malo, sino para que ustedes aprendan y no se olviden. Más que nada es eso, ¿no? Para que comprendan todo lo que se hace en clase. Ah, eso. ¿Eh? Además, también mi voz se desgasta, ¿no? Como se dan cuenta, mi voz también está un poco destruida. Pero bueno, listo, chicos. Entonces nos estaremos viendo el día viernes. Creo que mañana tenemos clase también. Así es que nos vemos en la red de mañana. O sea, no sé. Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Hasta luego, chicos. Listo, chicos. Buenos días con todos. Espero que estén bien. Vamos a comenzar con la solución de los ejercicios de la práctica. Problema número 2. Miren, el problema número 2 que nos dice calcular el valor de la expresión L, que es igual a 70 grados centesimales menos 23 grados sexagesimales entre pi cuarto radianes menos 5 grados. Como les dije, nosotros para trabajar, para restar, para sumar, para todo eso tenemos que pasarlo a un mismo sistema. Por lo tanto, este 70G y este pi cuarto radianes vamos a pasarlo a grados sexagesimales. ¿De qué manera? Se multiplicaba. Si tú quieres eliminar el G, multiplicas por 9 grados arriba y lo divides entre 10G. Entonces, listo. Y de esa manera te queda solamente grados. ¿Por qué? Porque G con G se simplifica. 0 con 0 se simplifica y te queda abajo 1. Y arriba te queda 7 por 9, 63. 63 grados. Listo. Ahora, en el caso de abajo, profesor, pi radianes. ¿Radianes cómo se pasaba? Ya me que pi radianes era 180 grados. Entonces lo reemplazo, ¿no? De frente, lo reemplazas. Ahora, pero está entre 4. Entonces pones sobre 4. ¿Cuánto es 180 sobre 4? 45. 45 grados. Entonces ya tenemos los valores de 70G y de pi cuarto radianes. Entonces, sí. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos. Reemplazamos arriba. ¿Cuánto valía? 63 grados. Y en el otro caso vale 40 y 45. Ahora sí, como están en grados sexagesimales, ¿qué puedo hacer? Puedo restar ahora sí. 63 menos 23 sería 40 grados. Y 45 grados menos 5 grados sería 40 grados. Ya ven, profesor, grados con grados se va. 40 de 40. Claro. Fácil, ¿no? 1. Entonces, simplemente como les digo, si la clase pasada y la antesemana pasada han escuchado los temas, estos ejercicios se les van a hacer muy fácil. ¿Está bien? Se les va a hacer muy, pero muy fácil. Problema número 4. En el caso del problema número 4, lo mismo, ¿no? Me dicen, profesor, calcular el valor de la expresión que tenemos aquí, que es L igual a 120G menos 27 grados sobre 30 grados centesimales menos pi entre 20 radianes. Todo esto multiplicado por 2. Lo que primero tenemos que hacer es transformar, pasarlo a un mismo sistema todo. Entonces vamos a pasarlo al sistema de grados sexagesimales. En el primer caso, ¿cómo decimos? Profe, este es conocido. Tengo que multiplicar por 9 grados arriba y sobre 10G. Ya, profesor. Entonces eso lo vamos a transformar de esa manera. Y decimos, G con G se simplifica. 0 con 0 se simplifica. ¿Qué te queda arriba? ¿Cuánto sale a ver El esto? 12 con el 9 se multiplica. Sería 108, ¿no? 108 grados, ¿no? 108 grados extra. 108 grados se resta con el 27 grados. Pero espérate todavía. Falta convertir el de acá y el de acá. Entonces, ¿sí? Hay que convertirlo todo primero y luego lo reemplazamos. ¿Está bien? Listo. Entonces, el de acá, el 30 grados centesimales, lo mismo. Lo multiplicamos por 9 grados y lo dividimos entre 10. ¿Está bien? Y si voy a ver, profesor, acá podemos simplificar. G con G se van.
0 con 0 se van. Arriba, ¿qué me queda entonces? 3 por 3 9. por 9. ¿Cuánto sería? 27 grados. Muy bien, 27 grados. Ahora, ya llegué para el otro caso, pero aún falta pi 20 avos radianes. Entonces, eso también. Esto está Sí. fácil. 180, ¿no? 180 por Grado. 20. Se divide entre el 20. Claro. ¿Cuánto es 180 entre 20? 9 grados. 9 grados. Entonces ya transformé los 3 a grados sexagesimal. Entonces simplemente lo reemplazo. Acá pongo 108 grados. Abajo pongo 27 grados. Y lo resto menos 9 grados. ¿Listo? Sencillo, ¿no es así? Sencillo. Ahora, lo que hacemos es, como todos están en el mismo sistema, como todos están en el mismo sistema, vamos a restar. Sería L va a ser igual a 108 menos 27. 31. Este es 51. No, este es 80. 81. 81. No, 81. 81. 81 grados, ¿sí? Muy bien. Sobre 27 menos 9 sería 18. 18. 18 grados, así. Muy bien, 18 grados. Ahora, esto está multiplicado por 2, ¿es así? Está multiplicado por 2. Ahora, en este caso, a ver, cuidado con el micro. En ese caso, vamos a simplificar, ¿no? Grados con grados, ¿cómo se dividen? Se van, se van. Le saco la mitad, arriba me queda 1 y abajo me queda 9, ¿es así? Por eso, 81 entre 9. 9. Sería 9. Claro, 9. 9. Entonces, ¿el resultado cuánto sale? 9. 9. Muy bien. Sería D, ¿no? La de esa. Sigamos, problema número 6. En el caso del problema número 6, chicos. A ver, acá parece que hubo un poco de problemas. Pero es la misma idea. Te están dando una igualdad, ¿no? Y en el otro caso también otra igualdad. Pero en este problema te dicen el n, tengo que hallarlo, ¿no? Si no, no voy a poder hallar m. Por lo tanto, comienzo por lo de arriba. Y digo, este radianes tengo que pasarlo a grados. Entonces lo pasamos. Y decimos, pi radianes vale 180 grados sobre 2. 15 grados. Sería 15, 15 Claro. grados, ¿no? Claro, esa división sale 15 grados. Entonces, ¿yo qué digo? Ya, profesor, lo pasé a 15 grados. Entonces lo igualo con esta expresión. 15 grados es igual a 7n más 1. Ahí está. Ahora, pues como están en grados, ¿qué significa? Se van. ¿No? Porque puedo igualar lo que está dentro, ¿no? 15 sería igual a 7n más 7n más 1. Entonces lo igualo. Lo igualo. Y el más 1 pasa a restar, ¿no? Sería 15 menos 1. Se lo paso por paso. 15 menos 1. Como el 1 está sumando, pasa a restar. 15 menos 1. 14 es igual a 7. Ahora, el 7, como está multiplicando aquí, pasa a dividir. Pasa a dividir. 14 entre 7. N vale 2, ¿no? Claro. 14 entre 7, 2. N vale 2. Ahí está. Profesor, ¿ahí acaba esto? No, aún falta. Tenemos que reemplazar acá al otro lado. Profesor. Claro. Entonces vamos a reemplazar. Sería pi entre 2 veces n más 6, ¿no? Me están diciendo que 2 veces n más 6 sería 2 Dos por por dos, 2, no claro, sé. 2 por 2 más 6. Todo esto en radianes, ¿no? Lo pongo ahí en radianes. Ahora, ¿cuánto sería 2 por 2 más 6? 4. Diez. Claro, Diez. 10. Claro, 2 por 2, 4 más 6, 10, ¿no es así? Diez. Entonces sería pi décimos radianes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta expresión no está en radianes ni en grados, sino está en grados centesimales. Entonces, ¿qué hacemos? Primero pasamos a grados y luego pasamos a grados centesi, a grados centesimales. Entonces, vamos a hacer eso. Pi radianes, ya me acuerdo que esto es fácil. 180 grados entre 10. ¿Cuánto sería esto? 18 grados. 18 grados. Ahora, por supuesto, está en grados. Ahora, pasémoslo a grados centesimales. Entonces, lo pasamos a grados centesimales y decimos 18 grados, si lo quiero pasar a grados centesimales, ¿por qué multiplico? ¿Y por qué divido? Por 10G Claro, multiplico por 10g y lo sobre divido. 9 a la 4. Sobre Claro, ¿no? Es así, muy bien. ¿Por qué? De tal manera que los grados lo simplifique y me quede con el g, ¿no? Ahí está.
Profesor, le saco novena, novena. Novena, 1, novena, 2. ¿Arriba qué me queda? ¿2 por 10? 20, sí. 20 grados centesimales, ¿no es así? Entonces, profesor, ¿ya lo transformé a grados centesimales? Sí, ahora puedo igualar él con él. Ahora sí puedes igualar, ahora sí puedes igualar. Entonces, igualamos acá un costadito. Igualamos y decimos, a ver, sería 20G, me salió 20G todo al final, nosotros lo pongo ahí. ¿Igual a quién? A 7M menos 1. Claro, 7m menos 1, grados centesimales. Profesor, como los dos ahora sí están en grados centesimales, puedo decir chao, chao, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? 20 es igual a 7m menos 1. Como el menos 1 está restando, pasa a sumar. Entonces, sería 20 más 1 es igual a 7m. ¿Cuánto es 20 más 1? 21. Es igual a 7. 7. La respuesta es 3. Claro, ¿no? El 7, como está multiplicando, pasa a dividir. 21 entre 7 sale 3. Profesor, ya tengo M, ya tengo N. Ya sale la respuesta. No, ¿no? ¿Qué te están pidiendo? Calcular L. Entonces vamos a reemplazar de frente nomás, de frente. A ver, profesor, me dicen M más N, entre paréntesis. Entonces pongo 3 más 2. ¿Cuál sería 3 más 2? 5. Entonces acá ponemos 5 de frente, lo suponemos de frente, todo elevado a las dos veces. O vamos a ponerlo mejor explicadito para que de repente alguien que lo vea lo entienda. ¿Está bien? Ahí estoy poniendo, mira, 3 más 2 elevado a las dos veces n, que sería 2 por 2. 2 por 2 menos 3. Claro. Entonces, ¿abajo qué me quedaba? 5. 5. ¿Arriba cuánto te queda? 1. 1, no sé si, este es el exponente, por si acaso, este es el exponente. 2 por 2, 4, menos 3, 1. Pues son 5 elevado a la 1, ¿cuánto sale? 5. 5, ¿no? Todo número elevado a la 1 te da el mismo número, ¿no? 5. Entonces sería a menos. Listo, chicos, entonces sería a menos. Listo, problema número 6 hecho. Ya saben que cualquier duda que tengan del problema pueden hacer mientras estoy explicando. No importa que me interrumpan, ustedes pueden interrumpirme. Si es solamente para el ejercicio que estamos haciendo, claramente, ¿no? O para el ejercicio anterior, ya si me dicen, yo también lo voy a explicar después, ¿está bien? Pero avísenme con tiempo, ¿está bien? No al final de la clase, ¿está bien? Porque al final de la clase también ustedes tienen clase, ¿no? Tampoco no puedo estar quitando tiempo a sus profesores. ¿Saben, chicos? Listo. Ya saben, cualquier duda, háganla. Con confianza, no hay ningún problema. Si me interrumpen, no hay problema, se puede volver a repetir. ¿Saben? De repente no quedó clara alguna cosa. Pueden decirlo por chat o por micro, ¿saben? Yo estoy atento a que se usan el chat, ¿no? ¿Bien? Listo, chicos. Entonces, sigamos. Problema número 8, el último. En este problema me está diciendo lo mismo, ¿no? Mira, K es igual a 90 grados centesimales menos 9 grados entre pi frente a radianes, ¿no? Ahora, profesor, todos están diferentes, ¿no? O sea, no están en el mismo sistema. Entonces, le vamos a pasar al mismo sistema. ¿A qué? A grados. De tal manera que cuando hay K, lo reemplaza K, ¿no? Y me va a salir acá. Entonces vamos a empezar parte por partes. 90G, profesor, ya me coge de frente, ya de frente. 90G sería, si lo quiero pasar a grados, por 9 grados sobre 10 grados centímetros. Muy bien, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera hago la conversión que yo desee. Entonces, G con G se va, 0 con 0 se va, arriba me queda 9 por 9 grados. ¿Qué sería? 81 grados. Muy bien, 81 grados. Listo. Ahora, ya llegué el primero. El segundo ahora, reemplazo, ¿no? ¿Pi radianes cuánto vale? 180. 180 grados. Sobre. 30. ¿Cuánto sale esta división? 6 grados. Muy bien, 6 grados. Entonces, simplemente digo, profesor, ya tengo, pues ya tengo los valores. ¿Qué más quiero? Simplemente lo reemplazo. ¿No? Lo reemplazo. 90G, profesor, valía 81 grados. Menos 9 grados. Sobre. Y 30 radianes, ya me coge. 6. 81 menos 9. ¿Cuándo sale? 81 grados. 72. Menos 9 grados. 72 sobre 6. Claro, 72 grados, ¿no? No se olviden de los grados, ¿no? 72 grados sobre 6 grados, ¿no? Entonces ahí puedo simplificar, ¿no? Grado con grado se van porque se están dividiendo. Entonces, ¿qué digo? Este es igual a 12, ¿no? 12. 12.
Muy bien, entonces reemplazo acá. Ahora, como ya tengo acá, lo reemplazo aquí. Que sería pi entre k, sería pi entre 2. De 12 ra radianes. Eso sería igual a AB grados. Ahora, profesor, pero esto está en grados. ¿Cómo hago? Lo paso a grados. ¿Cómo se pasaba? Fácil. Pi entre 12 es 180 grados entre. 12. Claro. Profesor, ¿cuánto es 180 entre 12? 15. 15. 15. Son grados. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto sería igual a 15. Ah, no. Está 15 grados. 15 grados. Ya, profesor, pero esto me están dando de dato que es igual a ¿quién? A. A. Entonces, ¿sí? Listo. Entonces digo, profesor, ¿cuánto vale A? Uno. ¿Cuánto vale B? Cinco. Cinco. A vale 1 y B No, vale cinco, 5. seis. Claro, la respuesta sale. La Seis. respuesta es. Seis. No, 6, 6 nomás, ¿ah? 6. Seis. Porque no está en grados, sería 6 solamente. Está fácil, los chicos, no está tan complicado la práctica. ¿Vale? Si entendieron la clase, o si volvieron a ver los videos de las clases anteriores, lo pueden hacer. Bueno, chicos, les voy a pedir un favor, que salgan y vuelvan a entrar de la clase, por favor. Que salgan y vuelvan a entrar para tomar la asistencia. ¿Está bien? Para tomar la asistencia y explicar un poco la tarea. Corazón. ¿Está bien, Bien, chicos? profe. Listo. Entonces salgan 5 segundos nomás, chicos. Si hay alguna duda, pueden hacerla. ¿Está bien? Si hay alguna duda, consulta, pueden hacerla ahorita. ¿Está bien? Por mientras voy hablando, por mientras pueden hacer sus preguntas por chat o como deseen. Miren, chicos, ya saben que la tarea, y algunos ya han hecho la tarea, ¿no? Esa es su ventaja, que les doy la tarea, bueno, recién, bueno, el miércoles, ¿no? Entonces ya pueden ir haciéndola. La tarea es solamente esos 3 ejercicios, ¿está bien? Esos 3 ejercicios son su tarea. No está tan difícil. Son muy parecidos a lo que hemos hecho en clase. Y su tarea también es copiar los ejercicios hechos en clase. ¿Está bien? Su tarea también es copiar los ejercicios hechos en clase. ¿Están, chicos? Los 8. Los 8 ejercicios hechos en clase. Ah, Profe, sí, dime, dime. yo lo hice los ejercicios, pero no lo copié así. Yo el tío, mi tío me ayudó de otra forma, me enseñó un modo más rápido de hacer. Ah, lo hago como usted está haciendo, pero no tanto trabajo. Como él sabe. Ya. Claro, hay Yo lo maneras. hice Ya. otras maneras, por eso. Él me enseñó a hacerlo más rápido y yo lo hice de otra forma, no como usted hizo. Ya, está bien, es válido. Voy a ver también cómo te he enseñado para ver. De repente está bien, ¿no? De repente está bien. Si te ha salido la respuesta, significa que está bien. Sí, está. ¿Te Ya, comento? profe. Ya, no hay problema, no hay problema. Ahora. Ay, profe, yo solo lo marqué porque yo aparte en otras hojas que tengo repetido que en otras hojas, ahí lo resolví. ¿Que no me has mandado con el procedimiento? No, porque en otra hoja lo copié por si hacía un error. Por eso, en otra hoja lo hice a ver si me sale bien. Así. Recuerden que su práctica tiene que mandarlo con procedimiento, ¿no? Si no, ¿yo cómo voy a saber de qué han hecho su práctica? Tengan cuidado ahí. De repente simplemente tantean la pregunta, dicen, ah, pa, pa. Entonces, tengan cuidado, chicos. ¿Sabes? Se les da el tiempo para que tengan lo ordenado y me lo manden bien, ¿no? En todo caso, si estamos así, mejor les doy la práctica el día viernes. Y no tienen el tiempo para hacerlo. ¿Está bien? Tengan cuidado, ¿ah? Se les está dando la práctica con tiempo para que me lo den con procedimiento. Rafi, aquí tengo las hojas donde dice el procedimiento. ¿Se lo puedo mandar? Ya no, ya. Ya no. Muy tarde. Antes, por eso les he dado tiempo, ¿no? ¿Les he dado cuánto tiempo? 25 minutos. Entonces, por eso le dije, pregunten. Si tienen alguna duda, ¿qué pasó? ¿No entregaron la práctica? Eso ya escapa de mis manos. ¿Está bien? Se les dio el tiempo suficiente, ya hice la resolución de los ejercicios, entonces no puedo dar más tiempo. ¿Está bien? Ahora, en tu caso, tienes que volver a hacer la tarea extra. ¿Cuál es la tarea extra? Explicarme cada uno de los ejercicios de una manera específica, ¿no? Si a ti te han enseñado de otra manera, explícalo de la manera que te han enseñado. ¿Está bien? Listo. Ahora, para los que no han dado la práctica,
¿saben? Para esperando la práctica. No han entregado como tuvieron que haberla entregado, que es con procedimiento, no solamente marcar la respuesta, porque ahí no me demuestras nada, ¿no? Entonces, ten cuidado. Entonces, mándame con una explicación breve, diciéndome, acá se hizo la conversión de centesimales, ¿no? Acá se hizo la conversión de radiales. ¿Se dan cuenta? Acá se está igualando, algo así. Pónganme de tal manera que yo entienda de que se está comprendiendo lo que están haciendo. ¿Muy bien? Para la próxima, que quede esto de lo que pasó con su compañero como un ejemplo de que si se les da el tiempo para que lo hagan, no es para que simplemente me marquen la respuesta. En todo caso, no les voy a mandar con clave. ¿Está bien? En todo caso. La idea de mandarlo con clave es de que se puedan guiar. Pero si veo que otra vez me mandan con clave, ya no voy a mandarles con clave, ¿está bien? Para que ustedes marquen. La idea es que ustedes lo vean y digan, ah, pues eso es así, es así. Entonces me sale la respuesta y lo marcan, ¿no? Con más seguridad. ¿Está bien? Tengan cuidado, se les da el tiempo para que lo hagan con procedimiento. A todos les pido procedimiento. Ustedes no crean que son los únicos que solamente les pido. No, a todos. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, los que no han dado la práctica o los que quieren puntos extras, hagan lo que les he dicho, la tarea extra, ¿no? Esa tarea extra, ¿a dónde va, profesor? A la práctica. Mándenmela a la zona de prácticas, ¿está bien? Yo ya lo voy a reconocer. ¿Por qué? Porque supuestamente ustedes tienen que mandarme una cierta explicación al lado o al costado, ¿no?, de la tarea extra. ¿Está bien, chicos? Listo. ¿Está bien? No importa de qué manera lo hagan, si es su técnica, si les han enseñado una forma más de hacer, no importa. El detalle acá con ustedes es que hagan el procedimiento. Porque si yo no sé, ¿cómo les puedo creer? ¿No? ¿Cómo les puedo creer que lo han hecho ustedes? De repente alguien les ha mandado las respuestas. Esa no es la idea tampoco, ¿no? Ahora, profesor, ¿y usted cómo va a saber de qué sabemos? En la semana de repaso. ¿Cuándo es nuestra semana de repaso en trigonometría? La semana 7. En la semana 7 vamos a hacer, le voy a dejar 8 ejercicios para que lo hagan en una hora. Van a tener una hora para hacer esos ejercicios. ¿Está bien? Entonces se van a hacer todos los temas que se han hecho, ahí le van a poner. Y ahí voy a ver quiénes han estudiado y quiénes no han estudiado. ¿Está bien? Si hay alguna duda, una consulta pueden hacerla. ¿Está bien? Dudas, consultas para tomar asistencia. Recuerden que hay dos asistencias, que es de la semana pasada, bueno, del miércoles y esta semana. ¿Está bien? Listo. A ver, vamos a ver aquí en sus cámaras, a ver. La directora vino hoy día, así es que ha visto quiénes tienen cámara y quiénes no tienen cámara, ¿no? Si algunos ya tienen su excusa, por así decirlo, ponen la que tienen clara. Pero si no, ya la directora ya pasó. Pues. Entonces, ahí eso escapa de mis manos, ¿no? Eso ya es responsabilidad de ustedes. No les puedo estar exigiendo cuando está la directora presente. Bueno, chicos, entonces vamos a tomar la asistencia. A ver, todos aquí en la cámara. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, esto va a ir en su PDF. Si es que vean los videos, chicos, ¿ah? Porque he visto que casi nadie o nadie está viendo los videos. Luego no quiero que me estén preguntando, profesor, ¿cómo era lo hacer? Los videos están explicados, ¿no? Por algo están explicados. Listo, chicos, entonces hasta ahí quedaría la clase del día de hoy. Espero que hayan hecho bien su práctica, que hayan aprendido algo nuevo y hayan corroborado su práctica. ¿Ven, chicos? Hasta luego, chicos. Cuídense bastante. Tengan un buen fin de semana.